públicas de esas instituciones, así como temas relacionados a la educación financiera. El señor Wolfgang es autor del libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Adicionalmente, escribe y graba una columna quincenal de finanzas personales con réplica en más de 40 medios de comunicación a nivel nacional. Previo a sus responsabilidades actuales, el señor Erhard laboró durante 7 años en áreas de comunicación y relaciones públicas de los bancos HSBC, Banorte, BBVA. Antes de incursionar en la banca, trabajó durante 5 años como coordinador y productor de noticias de Associated Press Televisión New en Alemania y México, así como en CNN en Reino Unido. Wolfgang estudió la carrera del periodismo del London College of Printing en Londres, Inglaterra, donde también editó el periódico universitario The Bachelor Report. En ese país condujo además el programa de radio The 7 o'clock Show and The Witcher Radio. Nació el 26 de abril de 78 en la ciudad de Colonia, Alemania. Cuenta con doble nacionalidad, mexicano y alemán. Domina 3 idiomas, español, inglés y alemán. El día de hoy nos acompaña para impartir la conferencia Utiliza el reporte de crédito a tu favor. Le damos uso de la voz y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. De veras que muchas gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de sus oficinas o donde ustedes se encuentren. Ojalá que terminando la pandemia podamos también vernos presencialmente. Y hoy vamos a tocar, como usted bien dijo, un tema muy importante. Porque tú y yo y todos vamos a necesitar un crédito en la vida y por eso también vamos a tener una relación con el Buró de Crédito. La pregunta es, ¿cómo sacarle provecho al reporte de crédito para obtener los créditos que vamos a querer y además obtenerlos con las mejores condiciones? Bueno, antes de meternos en el tema, amigos, lo que les quiero invitar es que primero aprendamos a calcular nuestra capacidad crediticia. Es decir, ¿cuánto dinero realmente tengo para hacerle frente a un crédito para no pedir más de lo que realmente puedo pagar? Porque si pides más, obviamente te vas a atrasar en los pagos. Y pues no quiero eso. Yo quiero que tengas puras buenas experiencias. Entonces necesitamos hacer un presupuesto. Y es muy fácil de hacer. Primero van a tomar sus ingresos fijos, lo que ganan. No los ingresos variables, como propinas, bonos, comisiones, repartos de utilidades. Esos, quién sabe si lleguen. Y si llegan, no sabes de cuánto. Entonces solamente vamos a tomar en cuenta nuestros ingresos fijos. De ahí le vamos a quitar nuestros gastos. Y hay 2 tipos de gastos que puedes tener. Los gastos fijos, como pagar la luz, el agua, tus créditos, la colegiatura, etcétera. Y luego hay gastos variables que te dan cosas bonitas, pero que realmente no necesitas. Como, por ejemplo, comprarte un café todos los días, tener todos los servicios de streaming en tu teléfono, etcétera. Entonces, ingresos menos tus gastos, ¿qué te queda? ¿Te queda dinero? Perfecto. Eso se llama capacidad de pago. Si no te queda dinero, es que estás gastando demasiado. Y necesitas volver al tema del presupuesto, ver dónde se te está esfumando el dinero y hacer cambios en tu estilo de vida. Muy bien. Entonces, suponiendo que sí te queda dinero, ¿eso es para el crédito? Pues no necesariamente. Todos los expertos coinciden en una cosa. No más del 30% de tus ingresos destinados al crédito. Porque si destinas más, las probabilidades de que vayas a incumplir en el pago empiezan a escalar. Entonces, de la capacidad de pago que te quedó, un cachito es para que lo ahorres. Pero, ¿cuánto ahorro? Bueno, unos 3-4 meses de tu sueldo como mínimo. El ahorro es por si las moscas, ¿sale? Tiene liquidez inmediata. Puedes sacarlo cuando tú quieras del banco. Por eso también te van a dar rendimientos más pequeños, a diferencia de la inversión, donde estacionas tu dinero por un plazo de tiempo y te pueden dar mejores rendimientos. Y lo que tú quieres es rendimientos por encima de la inflación, porque la inflación hace que los precios suban y tú quieres que tu dinero mínimo se quede tabla, si no es que mejor
tenga una ganancia. Y tú puedes invertir desde un peso en México, ¿eh? Pero para saber en qué invertir, cuál es la inversión correcta para ti, primero tú te tienes que preguntar cuáles son mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y una vez que tienes claridad sobre esto, acudes a una administradora de fondos de inversión o a un banco, les cuentas tus sueños y ellos te van a ofrecer una gama de productos para poder llegar a ellos. ¿Sale? Perfecto. Entonces ya estamos ahorrando e invirtiendo. Entonces, ahorros para tener estabilidad inmediata. Inversiones para tener dinero en el mañana, para ser rico. Ahora, para protegernos y no ser pobres en el futuro, necesitamos también destinar ingresos a los seguros. Por ejemplo, en un seguro de gastos médicos, que es importantísimo, ¿no? Veamos el COVID. Si hoy necesitas hospitalización privada, pues la cuenta te podría estar saliendo en unos 250 mil pesos. Pero amigos, hay aseguradoras que ya han pagado a sus clientes cuentas de más de 25 millones de pesos. ¿Ves qué tan rápido te puede acabar el dinero si tienes una enfermedad grave o un accidente grave? Por eso los seguros te protegen. Y los créditos en muchas ocasiones traen seguros incluidos. Hasta hay seguros de desempleo. ¿Sabes? Cosa de que te preguntes, oye, el producto que me interesa, ¿qué seguros trae? ¿Qué atributos tiene? Para que sepas elegirlo mejor. Y luego también, amigos, quiero que ustedes tengan un retiro excelente. Entonces, ustedes jóvenes y yo nos vamos a jubilar con una onda que se llama Afore. Pero la Afore no te va a dar para comer como tú quieres. Entonces, para tener buena vejez, la fórmula es muy sencilla. Desde que empiezas a trabajar, el 10% de tus ingresos se va a ir directito a aportaciones voluntarias a tu Afore o a un fondo privado de pensión. Y yo creo que vas a estar muy bien. Una vez que ya logramos cubrir todas estas cosas, entonces ya lo que sobra es capacidad crediticia, sin ningún problema, sin ninguna duda. Y estás listo para conocer al buró y ver cómo te ayuda el buró a conseguir el crédito. Y para eso me voy a permitir presentar un PowerPoint que preparé por ustedes. Muy bien. Entonces, aquí puedes ver mi nombre en pantalla. Está súper complicado, yo lo sé. Pero me pueden decir Wolf, aquí las primeras cuatro letras y con eso también se vale. Entonces, primero que nada, preguntémonos qué es esto del buró de crédito. Los burós de crédito en el planeta son empresas privadas, aquí en México también. Buró de crédito está hecha de dos sociedades de información crediticia. TransUnion, donde guardamos los reportes de crédito de las personas como tú y como yo, es decir, las personas físicas, y Dun & Bradstreet, donde guardamos los reportes de crédito de las personas físicas que ya tienen actividad empresarial y las personas morales, por ejemplo, las empresas y los gobiernos. Eso quiere decir que si vas a ser empresario más adelante, tendrás dos reportes, ¿verdad? Uno en Dun & Bradstreet y otro en TransUnion, y las que prestan, los otorgantes de crédito, van a querer ver ambos expedientes. Estas dos empresas juntas se les conoce bajo el nombre comercial de buró de crédito. Y no estamos solos en el mercado. Aquí en México tenemos un competidor que se llama Círculo de Crédito. Es relativamente pequeño y tiene la mitad de años que nosotros en operación. Ahora veamos rápidamente el marco regulatorio, ¿no?, de los burós. Bueno, hay una ley que se hizo especialmente para nosotros, la ley para regular las sociedades de información crediticia. Hay reglas generales que emite el Banco de México, circulares que pone la Comisión Nacional Bancaria de Valores, supervisión de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional que defiende y protege a los usuarios de los servicios financieros. Son los que organizan esta Semana Nacional de Educación Financiera. Yo los invito, amigos, que visiten frecuentemente la página de internet de la CONDUCEF, porque siempre tienen materiales bien interesantes sobre diferentes temas de educación financiera. Y también está la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Muy bien, ahora veamos el tema de la base de datos del buró. ¿Por qué es tan importante? Bueno, tal vez tú vayas a trabajar en una empresa o tengas la propia. ¿Y cómo, de qué viven las empresas? Puede vender cosas, ¿no? Crédito podría ser, servicios a crédito, cosas a crédito. Ojalá que sí, amigos, porque el crédito te va a ayudar a vender más. Porque si solamente vives de vender al contado, pues estás ahí teniendo una oportunidad muy valiosa que perderías. La pregunta es, ¿cómo dar crédito? ¿Vas a dar crédito así nada más? Pues no, porque darías muchos malos créditos y vas a tronar tu empresa. Necesitas información para poder dar un crédito inteligente y ser competitivo. Y para eso está ahí la información del Buró de Crédito, cuya base de datos es de aproximadamente 360 millones de registros crediticios. Son números de créditos, ¿sale?
Eso quiere decir que si viene una persona, un empresario, una empresa, un gobierno a pedirte crédito, pues lo más probable es que yo ya los conozca. Es decir, que ellos se tengan un reporte de crédito. ¿Y el buró es para los grandes nada más? No, amigos. Cualquier empresa, de cualquier tamaño, mientras sea legalmente constituida y tenga actividades crediticias o similares al crédito, puede trabajar con el buró de crédito. Está, por ejemplo, el sector financiero que consulta y reporta al buró. Generalmente me asocian los bancos, eso es correcto, pero miren cuántas otras entidades también checan y reportan al buró. Son un montonal. Aquí casi al final está el crédito fintech, que es de lo más nuevo, ¿no? Son las empresas que no tienen sucursales, pero que dan crédito vía internet. ¿O qué tal un crédito fiscal? Tú le debes al servicio de administración tributaria, eso se convierte en un crédito fiscal exigible y por supuesto que puedes reportar. Y te apuesto que a veces no sabías que el sector comercial, que está aquí a mano derecha en color azul, también consulta y reporta al buró de crédito. Aquí están las tiendas departamentales y de autoservicio, que dan crédito en forma de tarjeta, tu televisión de paga también, planes de telefonía también, los servicios, las luces a crédito. O sea, si hoy apago un foco, no me vienen a cobrar en este momento. Me cobran cada bimestre, entonces hay crédito. ¿El agua es como la luz? Sí, por supuesto. Nada más que no todos los municipios reportan el agua, lo que es una pena. Porque la mayoría de las personas paga el agua, ¿sí? Porque si no te la cortan. Entonces, todos o casi todos tendríamos un reporte de crédito con experiencias positivas. Ojalá algún día se animen. También hay créditos educativos y un montón de cosas más. En sí, el mundo del buró es enorme. La única forma de saber que tengo yo sobre ti, pues va a ser checando tu reporte de crédito, que ya lo vamos a conocer un poquito más adelante. Pero primero, amigos, quiero que ustedes entiendan a los otorgantes de crédito, a los que prestan. Así que hoy serás uno. Serás un banco y vas a recibir a 3 personas que quieren un crédito de tu empresa. Vamos a conocerlas. Solicitante de crédito A es un chavo de 20 años que dice ganar 10 mil, pero no te los puede comprobar. Él nunca ha usado ni pedido crédito en su vida. Él no tiene un expediente en el buró. Ahora, amigos, no le tengan miedo al buró de crédito, porque todos vamos a estar ahí a partir del momento en que pidamos nuestro primer crédito. Por ejemplo, vas a un banco, pides un crédito, llenas la solicitud de crédito, ahí das permiso para que ese banco vea tu buró. Entonces, el banco se voltea con el buró de crédito. A ver, pásame el reporte de este amigo. Ah, no hay uno, no pasa nada. El buró lo crea en ese momento para ti y ya tienes un reporte de crédito. Ahora, si ese banco decide prestarte, nos va a reportar por lo menos una vez al mes qué tipo de crédito te dio, sus características y si pagas puntual o si tienes algún tipo de retraso. Entonces, en resumen, el A es joven, no puede comprobar los ingresos si no tiene el buró de crédito. Nuestro siguiente amigo, el B, es un poquito mayor, 25 años, pero ya tiene ingresos más importantes, de 20 mil pesos mensuales y te los puede comprobar. Te trae el recibo de su nómina, de su trabajo. Y tiene dos créditos que reportan al buró, una tarjeta de crédito que tiene un límite de 12 mil y un plan de telefonía celular y es un pagador puntual. Amigos, qué importante es esto. Ser un pagador puntual es aquella persona que paga por lo menos el mínimo que le piden y lo paga a tiempo. Es lo mínimo que necesitas hacer para quedar bien con la empresa que te prestó y para quedar bien en el buró de crédito. Por supuesto, en la tarjeta tú quieres pagar distinto. Tú quieres pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses o ser un totalero. Entonces, tú haces tus compras, llega el momento de pagarlas todas al final del mes, pagas todo lo que tú debes y no se generan intereses. Entonces, las personas que somos así, pues la tasa de interés de una tarjeta no nos importa porque nunca generamos intereses. Más bien nos interesan los atributos de la tarjeta, ¿no? Los programas de lealtad, por ejemplo, si me dan acceso a salas VIP en los aeropuertos, lo que sea, ¿no? Así que las tarjetas son muy diferentes entre sí. Pues ya sabemos que este amigo tiene una tarjeta de crédito de 12 mil y utiliza menos del 50% de su línea. La usa como un método de pago. Supongamos que tiene una deuda de 1,000, ¿sale? Y le quedan 11 mil pesos para hacer compras. Y finalmente, nuestra última solicitante de crédito es nuestra amiga la C. Es la mayor, con 30 años, es la que más gana, 30 mil pesos mensuales, te los puede comprobar y tiene 3 productos que reportan al buró. Tarjeta de crédito, nuevamente va a ser una tarjeta de 12 mil pesos, un plan de telefonía celular, televisión de paga, pero ella se atrasa en los pagos o no paga ni siquiera el mínimo. Y de su línea
línea de 12 mil pesos de la tarjeta utiliza más del 50%. Entonces, vamos a subirle, ¿sale? Esta amiga en su tarjeta de crédito ya tiene una deuda acumulada de 11,999 pesos con 99 centavos. A esta tarjeta le queda un centavito nada más antes de llegar al tope. Y si entrara ahorita una tasa de interés, pues se pasaría del tope. La tarjeta estaría sobregirada. Y los tres quieren crédito tuyo. La pregunta es, ¿a quién prestarle y a quién no? Bueno, el buró no decide porque no presta, ¿sale? Eres tú, el otorgante de crédito, quien tiene su propio modelo de riesgo y de negocio, y basándose en eso decide a quién prestar y bajo qué condiciones. Entonces, vamos a ver estos perfiles. Nuestro amigo el A, sin duda, es un reto, ¿no? No tiene reporte de crédito, es un completo desconocido para el sistema financiero. ¿Y sabes qué? También no te puede comprobar los ingresos. ¡Qué barbaridad! Dice ganar 10 mil. Igual sí los gana, pero ¿y si gana menos? ¿O si gana más? Híjole, está muy complicado hacer esta evaluación, ¿no? La verdad es que no está complicado. Si tú ves aquí la última palomita, puedes ver que el buró tiene aquí dos productos muy importantes de inclusión financiera. Uno se llama el estimador de ingresos. El buró te puede decir con muchísima certidumbre si este amigo gana de 1,000 a 60 mil pesos mensuales. Y luego está el score no hit. Aquí vamos a conocer varios scores. Todos van a predecir cosas. El score no hit predice la probabilidad de pago de alguien que no tiene un reporte de crédito. ¡Wow! ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo ves que sí? Entonces ya puedes tener el estimador y la probabilidad de pago. Entonces, ¿puedes prestar? ¡Claro! ¡Por supuesto! La pregunta es, ¿qué tipo de crédito le quieres dar a una persona que apenas va a iniciar su historial crediticio? ¿Te gustaría darle un crédito de 5 millones a 20 años para que se compre una casa? ¿O prefieres darle un crédito más pequeñito como para ver cómo se porta, cómo lo maneja? Bueno, es tu decisión. Es más fácil dar el crédito pequeño, ¿estamos de acuerdo? Bueno, puede ser una pequeña tarjeta de crédito, plan de telefonía celular, televisión de paga, tarjeta de tienda departamental o de autoservicio, por nombrar algunos. Entonces, se arranca el cliente con un crédito pequeño y conforme va mostrando de que sabe manejar de forma responsable la línea que le dieron y paga bien y tiene capacidad crediticia para absorber más crédito, pues es más fácil ofrecerle líneas de crédito más grandes, ofrecerle créditos más complejos, como podría ser un crédito de auto o una hipoteca para que se compre una casa. Lo que les quiero decir, amigos, es que si su presupuesto lo permite, entonces empiecen a tener, aunque sea una pequeña experiencia crediticia. Así, cuando ustedes ya vayan a trabajar, tendrán dos cosas muy buenas: ingresos que se puedan comprobar y además un historial crediticio bueno. Va a ser más fácil que te quieran soltar los créditos más grandes. Entonces, mientras tus amigos siguen viviendo con mamá y papá, va a ser más factible que a ti sí te presten para tener tu propio depa. A nuestro amigo el B, ese le encanta a las empresas que prestan y no es el que más gana, ¿eh? Pero tiene cosas muy buenas que generan confianza. Va a dar señales de que sí está pagando bien. Mira, de entrada, tiene ingresos y los puede comprobar. Eso le va a dar tranquilidad a los otorgantes de crédito. Sabemos que sí está en el buró porque tiene un plan de telefonía celular y tiene una tarjeta de crédito. Esa tarjeta la usa por debajo del 50% de su límite como un método de pago en sustitución del efectivo. Amigos, para eso es la tarjeta de crédito. La tarjeta no está para vivir de ella, ¿sale? ¿Qué más tiene aquí interesante? Ah, pues su histórico de pagos aquí en gris. El histórico de pagos nos va a decir cómo paga. Ya sabemos que era un pagador puntual, ¿no? Entonces, cada crédito va a tener uno de estos, un histórico de pagos que va por años y por meses. Veamos, aquí está el año 2018 y las letras de arriba son los meses, empezando por la E de enero y la última letra es la D, que corresponde a diciembre. Y debajo aparecen numeritos. El 1, amigos, y solamente el 1 es pagador puntual. Todos los demás números que irán del 2 al 9 indicarían retraso. Entonces, volvamos a ver. Es una persona que te puede comprobar los ingresos. Usa su tarjeta de forma responsable. Paga bien sus créditos. Y si tiene margen para absorber más, pues ya tiene prácticamente listo su crédito. Ahora, nuestra amiga la C, esta es la que más ganaba de los tres. Este es un perfil de riesgo. Veamos su histórico de pagos
En el año 2018, los primeros 4 meses, puros unos. Perdónenme. Sin embargo, en la segunda M, que es de mayo, ya no tiene un 1, tiene un 2. Y el 2 significa atraso de pago de 1 a 29 días. Y puede ser atraso de un peso, no importa. Es un retraso. Nuestra amiga se da cuenta del error. Entonces, ¿qué hace? Se pone al corriente en sus pagos, se actualiza el reporte de crédito y mira aquí en la J de junio ya trae un 1 de nuevo. Y así sigue pagando muy bien hasta la A de agosto. Y ahí nos vamos a detener. En la A de agosto, ahí tú le quieres prestar o mejor no le quieres prestar. Bueno, amigos, hay otorgantes de crédito que no les gusta el riesgo y hay otros que sí les gusta. Un otorgante de crédito que no le gusta el riesgo podría pensar, bueno, 2018 empezó muy bien, luego un problemita en mayo, pero siguió con una buena tendencia hasta agosto, tiene buenos ingresos. ¡Ay, pero la tarjeta de crédito! O sea, le queda un centavo nada más en el límite. Ella está viviendo del crédito. Y mientras más vivas del crédito, más probabilidades tienes de que vayas a incumplir en el futuro. Eso es riesgo y tal vez esa empresa no quiera contigo. Entonces, tú como consumidor, lo que podrías hacer es bajar tu nivel de límite, digo, de uso de tu límite de la tarjeta o tarjetas de crédito, algo más responsable. Ahora, una empresa que le gusta el riesgo va a ver este expediente de una forma distinta. Va a decir, bueno, empezó muy bien aquí el 2018, hubo un problemita en mayo y luego se puso otra vez en orden. Sí, la tarjeta de crédito está hasta el tope, pero mira, tiene muy buenos ingresos, igual todavía hay margen para prestar. Pero necesito que se graben algo en la cabeza. El riesgo que tú representas está íntimamente ligado al precio y a las condiciones que te van a ofrecer. Mientras más riesgo represente prestarte, menos empresas van a estar interesadas en ti. Y aquellas que sí lo estén por el riesgo, te van a prestar, pero crédito más pequeño, plazo de tiempo más pequeño, tasa de interés probablemente más alta, o sea, crédito más caro. Bueno, entonces, esta amiga iba por el buen camino otra vez hasta agosto en lo que se refiere a pagar. Lamentablemente aquí en septiembre vuelve a incumplir y mira, cada mes consecutivo que no se paga, este dígito va creciendo. Aquí en diciembre ya trae un 5 que indica que tiene 90 días o más de no pagar. O sea, que si vemos todo esto en contexto, es una chava de 30 años que gana 30 mil pesos, te los puede comprobar, tiene 3 productos a crédito que reportan al buró, pero en ninguno paga a tiempo. Mira, aquí este tiene 90 días de retraso o no paga ni siquiera el mínimo. Y la pregunta es, ¿tú le quieres prestar a alguien que no paga a tiempo o que no paga ni siquiera el mínimo requerido? ¿Eso te genera confianza o te genera desconfianza? ¡Ah, caray! Bueno, pues tú lo tendrás que decidir, ¿no? La verdad es que yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo que es más fácil prestarle a nuestro amigo el B, el que da las señales correctas. Todos los otorgantes están buscando algo. Señales de que sí les vas a poder pagar, ¿sale? Ahora vamos a ver el reporte de crédito y aquí vas a aprender que el Buró de Crédito tiene muchas herramientas gratis para ti. De entrada, el reporte de crédito especial, que es gratis una vez cada 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy lo pides es gratis y hoy en un año volverá a ser gratis para ti. Si ya te acabaste tu gratuidad y quieres checar tu reporte de nuevo, ese sí te cuesta 35 pesos con 60 centavos en nuestra página de internet o usando la app disponible para todos los teléfonos móviles de nombre Buró de Crédito. Al final te pongo nuestros datos de contacto. Ahora vamos a ver el reporte de crédito. Este solamente lo puedes pedir tú y solamente tú le puedes dar permiso a una empresa para que ellos tengan acceso a tu información. Y el reporte empieza aquí en el cuadrito de color rojo con la fecha de la consulta, el folio que se generó, tu fecha de nacimiento en el Buró de Crédito. Después, debajo del logotipo del buró vienen tus datos generales, el nombre, fecha de nacimiento y el registro federal del contribuyente. Por supuesto, esta información que veremos aquí es de un reporte de crédito ficticio, de una persona que no existe, ¿sale? Luego, abajo en color verde están tus domicilios reportados y en color azul los domicilios donde has chambeado. Toda esta información la das cada vez que pides un crédito, la manifiestas en la solicitud. Ahora vamos a continuar con la siguiente lámina, donde ya empieza lo interesante. Oye, ¿cómo está esta persona en sus créditos en este preciso momento? Bueno, vamos a dividir los créditos por tipo de crédito. De la línea gris de arriba a la de en medio, todo lo que está entre esas dos líneas es crédito bancario.
y de la segunda línea gris para abajo es crédito no bancario. Vamos a ver el crédito bancario número 1. Es un crédito otorgado por Banco del Pacífico, actualizada la información en agosto del 2018. Este número enorme es el número de tu crédito. Abajo está el saldo, que es la deuda que tú tienes, 1,663 pesos. ¿En qué tengo esta deuda? En una tarjeta de crédito, la cual se encuentra activa y su forma de pago es clave observación 1. Ya sabemos que eso es cuenta al corriente y por eso tienes tu palomita verde. Ahora, si vamos al crédito bancario número 3, el del Banco Nuevo Siglo, veremos que esa también es una tarjeta de crédito, pero ya aparece como cerrado. Cuando el crédito está cerrado, aquí en la penúltima columna, ponemos la fecha estimada de eliminación. ¿Sale? Aquí está julio 2021, es cuando este crédito va a abandonar tu buró de crédito. Ahora, si no estás en verde, podrías estar en otros colores. Podrías estar con un signo de exclamación en amarillo. Que indica atraso de pago de un 89 días. O una X de color rojo que indica 90 días o más de no pagar. O hay una deuda sin recuperar. Y tú quieres estar en lo verde. Así que si estás en lo rojo o en lo amarillo, hay que volver a pagar bien para volver a lo verde. Entonces, como tú puedes observar, no hay reportes de listas negras en el buró de crédito. Tú construyes tu reporte del color que quieres, ¿no? Verde, amarillo, rojo o tutti frutti. Claro, verde es el que más te conviene. Vamos a ver el crédito bancario número 1, el Banco del Pacífico. Imaginemos que ya tienes más de 90 días de no pagar y tu comportamiento de pago está en color rojo. Banco del Pacífico se cansa de ti y te vende. Hay empresas que compran cartera vencida. ¿Cómo sé quién compró mi cartera? Muy sencillo. Ves el número del crédito y ves dónde se repite. Imaginemos que se repite inmediatamente aquí en el número 2. Eso quiere decir que Banco Sonorense le compró el crédito al Banco del Pacífico. Tú le debes ahora a Banco Sonorense. Si le pagas el total, tu crédito se cerrará con saldo cero, es decir, sin deuda y en color verde. Pero el crédito original, que ya está cerrado en rojo, se queda así, en rojo, porque está cerrado. Solamente se puede modificar lo que está activo. Ahora imaginemos que Banco Sonorense te dice, bueno, la deuda que tú tienes es de 10 pesos, pero te voy a dar una oferta, una quita. ¿Sí? La quita consiste en que te den un descuento sobre tu deuda. Entonces, de los 10 pesos te dicen, págame 6 y te perdono 4. ¿Cómo ves? ¿Te late? Suena atractivo. Entonces, tú pagas los 6 pesos. Se cierra el crédito con saldo cero, pero no se cierra en verde, se cierra en rojo, porque hubo una deuda sin recuperar. El descuento que te dieron, esos 4 pesos, son un quebranto para Banco Sonorense. Entonces ahora Banco Sonorense te puso en rojo y el original también está en rojo, ahora tienes 2 rojos en vez de 1. Y quédate con este tema del quebranto, de la quita, porque lo vamos a necesitar también en la siguiente lámina donde viene el detalle de los créditos. Del lado izquierdo, en color verde pino, registro número 1, podemos ver que es un crédito otorgado por Banco Americano, número tal, producto tarjeta de crédito, las tarjetas son revolventes, quiere decir que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de final. Esa se la pones tú cuando la liquidas y la cierras. Y es un crédito individual, es tu crédito y de nadie más. Pero amigos, también pueden sacar créditos con otra persona u otras personas, ¿sí? Crédito con aval, obligado solidario, el crédito de grupo y así, lo que quiere decir es que hay más de un dueño del crédito. Y todos serán codueños y corresponsables del crédito, todos. Eso quiere decir que si tú y yo sacamos un crédito hipotecario juntos y ya nos compramos el DEPA y yo me muero, pues ¿quién tiene que pagar? Pues tú. Ahora imagínate que decidimos que la mayor parte de la mensualidad la voy a absorber yo y tú nada más un cachito. Y a mí se me va la onda y no pago a tiempo. Pero tú sí. Pero no se juntó ni siquiera el mínimo requerido para quedar bien. Hubo un retraso de pago. ¿Para quién es el retraso? Pues para ambos. Porque ya te había dicho que ambos o todos los involucrados son codueños y corresponsables de todo el crédito. Entonces, si vas a sacar un crédito con alguien más u otras personas, por favor, conócelas bien. No te vayas luego a meter en un problema, ¿sale?
Luego, aquí en color morado, la fecha de apertura de este crédito, abril de 17. Eso quiere decir que tiene más de 4 años de experiencias manejando esta tarjeta de crédito. Pero al lado dice la fecha del último pago, diciembre del 18. O sea, está cerca a no haber pagado ya casi 3 años. Luego, en azul clarito, MX, quiere decir que tu préstamo, tu crédito está en pesos. Pero también lo puedes sacar en UDIs. Las UDIs son unidades de inversión, ¿sale? Y el valor lo establece el Banco de México y la UDI siempre se ajusta hacia la alza, se ajusta a la inflación, ¿vale? El valor de una UDI en este momento en pesos es de 6.956166. O podrías tener tu crédito en dólares. Pero ya sabes también que el dólar fluctúa, ¿no? Como sube, como baja. Entonces, lo que te puedo recomendar yo, si no quieres que tu crédito tenga fluctuaciones, es de entrada que lo pidas en pesos y lo pidas a tasa de interés fija. Así todas las mensualidades serán iguales. Luego, en rojo, tu límite de crédito autorizado es una tarjeta de 20,000 pesos y al lado dice crédito máximo. Es el crédito máximo que has ejercido sobre tu línea autorizada, 14,700. Se puede ver el apetito que tienes hacia tus créditos. Luego, tu saldo. Esa es tu deuda actual. Podemos sumar todas estas y ver el tamaño de la deuda. Y, por supuesto, que quienes prestan se van a fijar, ¿no? Claro, a ver, ¿cuánto gana contra cuánta deuda tiene? ¿Hay margen para prestarle? Y al ladito de la deuda hay otra casilla en amarillo que se llama monto. ¿Qué es esto del monto? Bueno, ¿te acuerdas la quita que le pagaste a Banco Sonorense en la lámina pasada y generaste un quebranto de 4 pesos que fue el descuento que te dieron? Los 4 pesos se ponen aquí en la fila de monto. Y ya sabemos que no pagar, pues genera desconfianza. Luego aquí en color verde, está el último pago que hiciste de 300 pesos y al lado dice monto a pagar, que era el monto mínimo a pagar para quedar bien, 250. Y pagaste 300, pues pagaste más del mínimo, todo ok. Y aquí está tu histórico de pagos en café. Vamos a verlo maximizado. Aquí hay una línea gris que dice todos los numeritos y su significado. También lo puse con una letra mayor del lado derecho abajo. Ahora vamos del lado izquierdo, abajo en tu histórico de pagos. Aquí hay 2 años, 2017 y 2018. Entonces, vamos a ver, 2017, en la F de febrero, ahí es cuando se empieza a reportar y empieza con un 1, pagador puntual. Muy bien, y así sigue perfectamente bien pagado hasta la O de octubre. Lamentablemente, en noviembre no paga, diciembre tampoco, enero tampoco, y en enero pues ya trae un 4, que es atraso de pago de 60, 89 días. Obviamente la confianza en el cliente va hacia abajo. Ahora imaginemos que en febrero del 2018 el cliente paga, se actualiza su reporte y mira, después del 4 tiene su 1. Y ahí nos vamos a quedar estacionados un momentito. En febrero del 2018, donde hay un 1. En este momento de la historia, ¿le vas a prestar o mejor no? Ya sabemos que depende del riesgo, ¿no? Un otorgante de crédito que no le gusta el riesgo va a decir que el 2007 estuvo muy bueno, ¿eh? Pero luego vinieron 89 días de no pagar. Y qué bueno que pagó ya en febrero, pero igual pagó de pura chiripa, de casualidad. Entonces, esas empresas van a querer ver que sigas pagando bien hacia adelante para que obtengas más unos, para que los errores de tu pasado dejen de pesar tanto conforme pasa el tiempo. Ahora, al que le gusta el riesgo, igual si te prestas saliendo de un retraso, pero acabas de salir del retraso de 89 días de no pagar, eres de altísimo riesgo y ya sabes que el riesgo se paga. Entonces, febrero, marzo y abril de 2018, esta persona estaba volviendo a tomar buenas decisiones, estaba saneando su histórico de pagos, pero aquí en mayo deja de pagar. Y mira cuántos retrasos tiene, qué barbaridad. Aquí en la O de octubre tiene un 7 y en noviembre también tiene un 7. Oye, Wolf, pero después del 7 no vendría un 8. No, en el histórico de pagos no existe el número 8. Se puede repetir el 7 porque es un atraso de pago bastante considerable. De 150 días hasta 12 meses. Después del 7 vendría el 9, que también se puede repetir, porque describe una cuenta que ya tiene un atraso de más de 12 meses, o que hay una deuda parcial o total sin recuperar, como la quita que negociaste con el Banco Sonorense hace un par de láminas, o indica que cometiste fraude en tu crédito. Obviamente, entre más grande sea este número, pues peor te ves. Sí, se genera desconfianza por las malas decisiones que has tomado en el pago de tus créditos. Y no solamente eso, se están generando intereses moratorios y otras penalidades
las que hayas acordado en tus contratos crediticios. O sea, tu deuda se vuelve más grandota y además te van a llamar los despachos de cobranza. Te podrían meter en un proceso judicial. Si es un crédito de auto o de hipoteca, pues la garantía en el primero es el auto y la garantía en el segundo es una casa, ¿vale? Van a ir por la garantía. Entonces, ¿qué debo de hacer yo si tengo un problema donde ya no me alcanza para pagar ni siquiera el mínimo, pues para no estropear mi reporte y generar más deuda? Me sorprendería que me preguntaran eso. Ya quedamos que tenemos que hacer un presupuesto, ¿verdad? Eso es lo que sostiene nuestra vida financiera, nuestra vida crediticia. ¿Se acuerdan que en el presupuesto había mínimo unos 3 o 4 meses de sueldo? Pues con eso hubieras podido pagar muy bien. O si tuvieras también inversiones a corto plazo, igual de ahí sacas dinero. Pero no hiciste tu presupuesto o no lo ajustaste con cada compra o compromiso nuevo de crédito que asumiste. Entonces ahí tienes un despapalle. Bueno, suponiendo que está así, que tienes un despapalle o no tienes presupuesto, ¿qué hago entonces? Pues, oh sorpresa, hacer el presupuesto, ¿no? Justamente para ver de dónde saco recursos para poder pagar bien. Si no hay recursos que alcancen, bueno, ¿qué tienes a la mano para salir adelante? Yo vivo solo y tengo 2 teles. ¿Para qué rayos quiero 2 teles? Podría vender una, ¿no? Pues sí. Y de ahí igual puedo pagar bien mi crédito. Nada de eso es posible. Bueno, no pierdas tiempo. Necesitas mostrar voluntad de pago. Vas a acudir con la empresa que te prestó, les vas a decir la verdad y lo que quieres es una reestructura de tu crédito. Que te cambien las condiciones para que tu mensualidad sea más pequeña, más fácil de pagar para que conserves tus unos. Ahora, ¿podrías tardarte más tiempo en pagar el total? Sí, por supuesto, podría ser. Pero vas a pagar el total. No generas quebranto. A diferencia de que si te vas por una quita, que ya sabemos que es un descuento sobre tu deuda que sí genera quebranto, que no se ve bonito en el seguro. Y lo peor que puedes hacer, pues ya lo sabemos, es no pagar. Ahora, si hay un error en tu reporte de crédito, lo que sea que no te parezca, pues puedes reclamar al buró lo que tú quieras. 2 veces al año totalmente gratis. Para que ustedes vean el proceso de cómo se ingresa una reclamación y también cómo se saca el reporte de crédito, hay tutoriales en video en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Al final te los pongo. El caso es que cuando metes una reclamación se genera un folio para que le des seguimiento y en 29 días naturales máximo por ley recibes una respuesta. Y aquí hay una línea de color negro que es muy importante, pero a veces la gente no sabe qué onda con esto. Es quién está viendo tu buró de crédito. Entonces imagínate que voy a 10 bancos y le pido a todos y a cada uno 2 millones para un departamento y lo quiero a 20 años. Entonces generan 10 consultas aquí en mi buró, pues me voy a ver desesperado y con muchísimo apetito al crédito y además a crédito grande, ¿sí? Eso no se va a ver bien, vas a generar desconfianza. Y luego hay otro tema, ¿qué tal si los 10 bancos todos te prestan tus 2 millones? Pues multiplícale, 10 por 2 tendrías un crédito total autorizado del 20 millones, más lo que tú ya tengas en tu reporte, yo estaría totalmente sobreendeudado. Y nadie quiere eso, ¿sale? Entonces, tal vez todos se echen para atrás y nadie quiera contigo. Pues la estrategia que consulta consiste en que tú, como consumidor, hagas tu investigación y veas dónde está el mejor crédito con las mejores condiciones y con los mejores atributos y solamente pidas tu crédito ahí. Y si no te lo dan, no te pongas triste, no les gustaste, pero eso no quiere decir que la empresa de al lado no quiera contigo. Lo importante es esperarse una semanita o dos antes de volver a pedir crédito para darle un espacio de respirar aquí al detalle de las consultas. Y también es importante por otra razón. Si tú ves aquí consultas no autorizadas, podría tratarse de un tema de intento de robo de identidad.
O si ya ves un crédito a tu nombre que no es tuyo, también podría ser por eso. Descuidaste tu información física y o virtual, un delincuente se está haciendo pasar por ti y está sacando créditos. Entonces tienes que reclamar lo que no es tuyo, por supuesto. Puedes reclamárselo directamente al buró, puedes reclamarlo a la empresa que generó el registro, puedes reclamar en Condusef Créditos Financieros, Profeco Créditos Comerciales, Prodecon los créditos fiscales. Si vas a reclamar con el buró, yo te invito que además de la reclamación, nos pidas el servicio de bloqueo. Bloqueamos tu reporte de crédito. Las empresas que prestan no lo van a poder ver. Tu identidad ya no le sirve al delincuente. Yo que ustedes, pues, me daría curiosidad de ver mi reporte nada más para ver qué tengo. Y si todo está bien, pídanme el servicio gratuito. Sí, gratis, no te cuesta nada. Solamente disponible en la página web del buró que se llama Alértame. Son alertas que te mandamos por mail sobre cambios y consultas hechas a tu reporte de crédito. También tenemos otro servicio de paga que se llama Alertas Buró. ¿Sale? Entonces, esta información del reporte de crédito va a pasar al área de Analytics, donde se mete en una calculadora secreta y nos sale esto, un nivel de mi score. El mi score predice la probabilidad de que un cliente vaya a tener un atraso de 90 días o más en los próximos 12 meses. Toda acción positiva que tú hagas en el manejo y pago de tus créditos, puntuación hacia adelante. Todo lo que implique riesgo hacia atrás. Cosas de riesgo son, pues, como no pagar, generar quebrantos, hacer fraudes, pedir crédito como loco y así. Y creo que los colores son muy explicativos. De entrada, déjenme decirles que todos los otorgantes de crédito se ponen scores mínimos para autorizar crédito. Entonces, lo atractivo empieza aquí en 650, donde está lo verde, y podría ser perfecto con 850. Mientras más alto sea tu score, de menos riesgo es prestarte. Más empresas van a querer contigo, te van a prestar más, a plazos más grandotes y con una mejor tasa de interés, o sea, es crédito más barato. Ahora, si no estás en verde y no sabes cómo subir tu puntuación, mi score, pues, ¿qué hago? Es muy fácil. Una vez que tengas tu reporte de crédito en la mano, ingresas a nuestra página de internet y usas el servicio gratuito de tu asesor. Es un asesor virtual que te da consejos. Sigue los consejos. Vas a mejorar tu reporte y, por ende, tu score va a ser más alto. El score, amigos, se puede pedir junto con el reporte de crédito porque por ahí se genera y este score no viene incluido en la gratuidad. Si lo quieres, sí te cuesta 58 pesitos. ¿Y por qué te lo presenté? Porque el reporte de crédito y el score son dos de los tres criterios básicos que utilizan los otorgantes de crédito para ver si te dan financiamiento o no. El reporte de crédito, si te fijaste, es tu pasado y tu presente. Y el score es el futuro de pago probable. Pero allá arriba dice parámetros. Los parámetros son los gustos que se ponen los otorgantes de crédito. Son muchos y son muy variados. Por eso algunos quieren contigo y a veces no quieren contigo. Un parámetro, por ejemplo, podría ser la edad de un solicitante de crédito. Pues me voy a poner yo de ejemplo. Imagínate que hoy cumplo 100 años y voy a tu banco y te pido 5 millones a 20 años para comprarme una casa. ¿Me los darías? Pues está complicado, ¿no? Porque te terminaría de pagar tu crédito a los 120 años de edad. ¿Cuántas personas conoces que viven hasta 120? Pues casi nadie o nadie, ¿sale? Entonces el riesgo estaba en los parámetros, no estaba en mi reporte ni en el score. Entonces, de los tres más importantes, tú tienes control de dos, el reporte y el score. Ahora, amigos, esto no le va a interesar a las personas que, como yo, pagan bien su crédito. ¿Cuándo se elimina un crédito de mi buró? Solamente me lo preguntan aquellos que no pagan bien. Y no sé por qué. Porque ellos piensan, bueno, cuando me saquen un crédito del buró, ya la hice. Ya fui perdonado, purificado, ¿no? No, el crédito no se te perdonó. Ahí sigue. ¿Quién sabe quién lo tenga, no? Y además, las empresas que te prestaron se acuerdan perfectamente bien de ti porque tienen sus propias bases de datos. Lo único que pasa es que un crédito se elimina del buró y eso es todo. ¿Sale? Acuérdense además que cada mes que no pagan, le van pegando a su puntuación de mi score. Entonces, imagínate cómo habrá quedado tu score después de pegarle con 6 años de no pagar. ¿En qué color estará? ¿En verde, donde lo quieres? ¿O más bien estará del otro lado, en rojo? Como que se antoja que está en rojo, ¿no? Y eso no se ve nada atractivo. Entonces, tendrías que volver a pagar bien lo que tienes para que ese pobre score se vaya recuperando conforme pasa el tiempo.
Entonces, la forma más fácil de enterarse cuándo se va a eliminar un crédito, pues es checando el propio reporte. Ya sabemos que los cerrados, ahí ponemos la fecha estimada de eliminación. Entonces, ¿qué dice la ley que me rige las reglas del Banco de México sobre el tema? Que los créditos de personas y de empresas se eliminan a los 6 años en el buró, siempre y cuando sean adeudos de 1,000 a 400,000 UDIs, las unidades de inversión. Si ya es más de 400,000 UDIs, no se elimina. Crédito está en proceso judicial, no se elimina. Cometiste fraude en alguno de los créditos, no se elimina. Y si hay un adeudo pendiente, el plazo para la eliminación comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago. Oye, Wolf, pero mi adeudo es de menos de 1,000 UDIs, entonces, ¿qué pasa? Bueno, para eso puse el segundo bullet point, donde puedes ver tú las reglas para los adeudos menores a 1,000 UDIs. Mientras menos debas, más rápido se va a eliminar. Puede vivir de 12 meses a 4 años, ¿sí? Ahora, para calcular la fecha estimada de eliminación, la referencia aquí es diferente. Es la primera vez que fueron reportados como vencidos o la última ocasión que el otorgante de crédito actualizó la información. ¿Sale? Entonces, nada más es para tu conocimiento, pero la forma fácil de enterarme, ya sabemos, es que es checar el reporte de crédito. Bueno, amigos, hay mucho defraudador allá afuera, pero muchísimo defraudador que se hace pasar por buró de crédito, ¿sí? En redes sociales los veo, en internet los veo, luego hay anuncios que pagan, ¿sí? En los buscadores, los pagan en todos lados, los pegan hasta en los postes de la luz, ¿sí? Y te ofrecen siempre soluciones milagro, ¿no? Oye, dame dinero y te saco del buró, te modifico tu información o te amparamos. Nada de eso se puede. Te van a robar tu dinero. Y si además les diste copia de tu credencial de lector u otros documentos, te van a robar tu identidad. Entonces, por favor, tómale una foto a esta pantalla para que cuando lo requieras, algún día lo requerirás, nos puedas contactar. Teléfonos, Ciudad de México y la Metropolitana, 55 54 49 49 54 o en cualquier otra parte de la República nos marcan gratis al 800-640-7920. La página de internet, solamente hay una, burodecredito.com.mx. Los tutoriales y más información de educación financiera está disponible en nuestro Facebook, Buró de Crédito México, o en nuestro canal de YouTube, Buró de Crédito. Si quieren mandarnos un mensaje con alguna pregunta fuera de esta plática, nos mandan un Twitter, @burodecreditomx. Visiten nuestro Instagram. Grabé unos videos muy chistosos ahí con un moped de color rojo. Ahí me dicen si les gusta. Y si quieres trabajar en esta gran empresa, bueno, te metes a la página de LinkedIn y buscas el término Buró de Crédito y me va a dar muchísimo gusto verte como un compañero aquí de esta gran empresa. Bueno, todavía tenemos tiempo para sus preguntas, entonces, si gustan alzar la mano o usar el chat para que el moderador los vea y les ceda la palabra. Muchas gracias, maestro, por esa información tan importante. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Si algún estudiante tiene alguna, es el momento, por favor. ¿A poco no hay? ¿A poco explico también? Bueno, le comento algunas que me acaban de pasar aquí los compañeros. Sí, adelante. Dice la primera. ¿Cuánto tiempo pasa para salir del buró de crédito si no pagué en tiempo mi crédito? Amigo, ¿por qué me preguntas eso? Eso no es lo importante. Yo te preguntaría qué vas a hacer para así pagar. Eso es lo importante. ¿Tú quieres quedar bien? ¿O a poco quieres quedar mal? Luego, cuando necesites un crédito, que te digan que nanáis. Imagínate que necesitas un crédito por una oportunidad o, Dios no quiera, por una emergencia. Entonces, lo que yo te recomiendo es ponte al corriente en tus pagos, sigue pagando bien. Si no puedes pagar ni siquiera el mínimo a tiempo, visita de inmediato a la empresa que te prestó y busca una solución a tu problema. Si el crédito ya se cerró, checa tu reporte de crédito. Ahí en la sección resumen de créditos viene la fecha estimada de la eliminación. ¿De acuerdo? Eso es la forma más fácil de contestar tu pregunta.
Ok, gracias. Aquí tengo. ¿Qué pasa si pagas el retraso de 12 meses en una sola exhibición? Ah, muchas gracias por tu pregunta. El reporte de crédito se va a actualizar a más tardar en 10 días naturales para decir que después de todo ese retraso, hoy ya estás bien. Si pagaste solamente el mínimo, pues hay que seguir pagando bien. Si pagaste el total, tu deuda estará en ceros. Y si pagaste el total y pediste que se cerrara el crédito, aparecerá tu crédito cerrado con deuda cero. Gracias. Tengo otra. ¿Cada cuánto se actualiza el detalle de consultas? Cada vez que el otorgante de crédito consulta, tu reporte de crédito se genera una consulta ahí. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante, amigos, que ustedes tengan por lo menos su servicio gratuito de Alértame. Porque así, tan pronto una empresa lo cheque, tú te enteras. Y si tú no estás pidiendo crédito, pues luego metes una reclamación porque podría tratarse de un tema de robo de identidad. Ahora, cuando tú ya tienes una relación con una empresa que otorga crédito, ellos van a estar checando tu buró de forma periódica, porque están buscando oportunidades para ofrecerte más crédito o líneas de crédito más amplias. Así que eso sí sería normal. Gracias. Tengo otra. Dice, ¿el pagar adelantado algunos meses y dejar de pagar los meses pagados aparece también en el buró? Perdona, Fernando, ¿me podrías repetir la pregunta? Al pagar adelantado algunos meses y dejar de pagar los meses pagados, ¿aparece también el buró? Sí, por supuesto. Entonces, imagínate que yo tengo una deuda y adelanté pagos, ¿no? Perfecto, pues qué buena onda. Pero lo que tienes tú que ver es, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Tengo un crédito hipotecario, ¿sale? Entonces, todos los meses tengo que pagar una cierta cantidad para quedar bien. Entonces, yo pago la mensualidad de este mes y quiero adelantarme con los siguientes dos pagos, ¿sale? Entonces, ¿qué se considera? No los siguientes dos meses. Esos pagos adelantados se tomaron de hasta atrás, de los meses que te faltan, ¿sale? ¿Vale? Entonces, adelantaste pagos, sí, pero de los de hasta atrás, los que vienen, sigues teniendo que pagarlos bien. Okay, muchas gracias. Uh-huh. Hay otra que dice, ¿por qué no existe el número 8 en la clave de observación? Porque no es necesario. El número 7 ya describe un atraso de pago muy importante para los otorgantes de crédito. 150 días hasta 12 meses. Y el 9 es de más de 12 meses. O sea, continúa exactamente donde termina el número 7. Digo, ya cuando tienes atrasos con esos números, pues ya es muy, muy significativo. De hecho, 90 días o más de no pagar, amigos, eso definitivamente no se ve nada atractivo. Y no solamente eso, recuerden que se generan los intereses moratorios. ¿Y para qué quieres tener más deudas? Si lo que quieres es al contrario, ¿no? Usar el crédito a tu favor y no pagar intereses, por ejemplo, en la tarjeta, o quedar bien en tus demás de pagos. Gracias. Última pregunta dice, ¿qué tengo que realizar si ya pagué un crédito y en mi reporte no se ve reflejado? Muchas gracias por la pregunta. Acuérdate, se va a actualizar el reporte a más tardar en 10 días naturales. Es decir, que si hoy pagas, el otorgante crédito tiene 10 días para actualizar tu reporte máximo. ¿Sí? Entonces, si al día 11 no lo ves la actualización, hay varias opciones. Puedes reclamar ante el buró, oye, esto no ha sido actualizado, aquí te va mi comprobante de identidad, una copia de tu credencial de elector o pasaporte y copia del pago que sí hice, ¿sale? Entonces, el buró le manda eso al otorgante del crédito para que lo revise, dictamine y en todo caso, si sale a tu favor, modifique el reporte. También podrías tú reclamarle directamente a esa entidad financiera o, dependiendo de qué tipo de entidad es, puedes acudir a la CONDUCEF, Créditos Financieros, Profeco Créditos Comerciales, PRODECON Créditos Fiscales. Ok, muchas gracias, maestro, por la atención. Estas preguntas fueron realizadas a través de la página de Facebook. Y bueno, le
Tenemos a los estudiantes y a los compañeros una liga de evaluación para la conferencia para conocer la percepción de la de ella. Muy bien. Agradecemos su presencia y los invitamos a conocer, a conectarse el próximo viernes 15 de octubre a las 10 horas para la conferencia La importancia de la mercadotecnia en el 2021. Impartida por la Universidad Politécnica de Guanajuato, en la misma liga de la conferencia de hoy. Muchas gracias, maestro, muy amable, excelente tarde. Excelente tarde para todos, hasta luego.